¡Hey! ¡Muy buenas cavernícolas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pato y Todo, y esto es Ringworld. Ya sabéis lo que siempre digo, pero es que siempre es verdad, hay mucho por hacer. Y vamos a empezar por Marilla. Marilla, que acaba de llegar de nuevas y que tiene ya su nova sim, pero no le hemos dicho que se venga a la zona de casa. Y por cierto, a Bernie también hay que decirle. Hay que colocarle uno de estos, como a todo el mundo. Por cierto, ¿qué haces, Marilla? Ya no me acuerdo. Marilla, cocinera y constructora. Perfecto. Pues venimos aquí y le creamos uno nuevo. Marilla, que debería tener un cuchillo y un martillo. Por cierto, el cuchillo se lo vamos a quitar a Landoa, porque Landoa ya no es cocinera. Así que fuera. Vale. Otra cosa, me habéis preguntado, aunque en capítulos muy anteriores, ¿por qué no utilizamos la carne de insectos? Vais a ver. La vamos a poner, pero vais a notar que nos da un malus. Creo que el malus era del 7%, creo recordar. Si es del 7% es demasiado. Es muchísimo, un 7%, puff. Es mucha tela. Entonces lo que vamos a intentar es no utilizarla. Pero si es menos del 7%, aquí sí que voy a acumularla. Si es menos del 7, entonces ya me lo voy a pensar. A ver, human meat, eso es. Y bueno, es verdad, Amarilla tenía aquí artritis. Si en un futuro podemos, pues le pondremos prótesis y tal. Por cierto, ¿esto qué es? Un hacha, aquí tenemos un hacha, fuera, eliminado. Joder, hay aquí una cantidad infecta de tarea por hacer, ¿eh? Esto es... ¡puf! ¿Esto está activado? Sí, vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a decirle que esto lo deje en el suelo. Todos los que sean para siempre, que lo dejen en el suelo. Ya que con eso se agiliza bastante su trabajo. Y total, aquí el objetivo es destruir y no construir. Con lo cual, yo creo que es lógico que lo hagamos así. Y además vais a ver que va a ser considerablemente más eficiente. Vale, vamos a ver. La gente está un poquito preocupada porque se murió un prisionero. Está cansada, quiere dormir. Mira, necesita partes biónicas justamente. Las que podemos hacer. Por cierto, es verdad. Se nos rompió, si os acordáis, uno de estos. Podemos hacer uno nuevo, vamos a hacerlo aquí. Y bueno, pues algo podrán hacer con ello. Jugar un rato, lo que sea. Yo creo que puede ser interesante. Sayo se cae de puro cansancio. Perdón. Sayo se cae de puro cansancio. Pues que se levante y se vaya a hacer su trabajo. Migración de animales. De Terramorphs. Mala cosa porque, bueno, son bastante fuertes, bastante duros. Y no nos interesa tanto cazarlos. Vale, vamos a quitar ya restricciones. Ya lo hemos hecho. Y hay que pensar bien en qué vamos a ir investigando, porque ahora mismo nuestro avance está un poquito paralizado. Tenemos muchas cosas por hacer, pero nada a lo que apuntar directamente, ¿no? No vamos a ir a por electricidad todavía. No sé, habría que pensar bien. Por ejemplo, podríamos hacer esto, que nos va a dar acceso al siguiente nivel de la Machine, que seguramente sea muy parecido, simplemente nos permitirá pues hacer las cosas un poquito mejor, un poco más rápido. Que siempre viene bien, porque, bueno, bloques estamos utilizando muchas veces. ¡Oh, un comerciante! ¡Perfecto! ¡Buenas noticias! Ah, otra cosa. Vamos a hacer aquí... en vez de hacer esto, me vas a hacer 10. En vez de hacer esto, me vas a hacer 10. Luego pondremos que siempre haya una, pero de momento quiero que me haga 10. Básicamente... A ver, te he dicho que... eso. Básicamente la idea es que tengamos suficiente ropa para vestirnos todos, aunque aquí pues hay algunos zapatos y tal, pero son de muy mala calidad, con lo cual no lo van a hacer hasta que rompan todo, que falta un montón. Así que prefiero... Uy, Berserker para Sayo. Vale, la ha pillado por suerte muy lejos. ¿Por qué está tan mal Sayo? No, se están poniendo muy molestos por el tema de compartir domicilio. Se murió un amigo, bueno, un amigo, un detenido... preferiría que no fuerais para allá, si no os importa. Todo el mundo al área de base.
Vale, tenemos unos zapatillos que alguien debería venir a utilizar. Creo. Ahí están. Se quita estos que alguien vendrá a utilizarlos. Efectivamente. Efectivamente. Ah, comerciante, que no se nos vaya, claro. Natalia, vente a hablar con Val. Y a ver qué nos trae. Lo primero nos trae... una ingente cantidad de esto y también hierro. Dime que sí. No mucho, pero me traes. Eso es importante. ¿Qué más me traes? Estos no me interesan para nada. ¿Qué te puedo vender yo? Por ejemplo, esto te lo voy a vender. Componentes no, evidentemente. Textiles en principio tampoco me interesa venderte. Glowstone no, arena y todo esto tampoco. Sandstone te lo podríamos vender. ¡Madre mía! Creo que eso se paga mejor que el oro, porque si él me lo vende a 15, quiere decir que el oro se vende mucho más barato que la limenita. Interesante saberlo. A ver, semillas de patata, podría ser interesante. ¿Cuánto me costaría esto? Yo creo que sí, que nos vamos a quedar con estas patatitas y ya las utilizaremos, ¿no? Sí, vamos a ver. Vamos a quedarnos con las patatas. Y vamos a crear aquí una zona para patatas. Por ejemplo, aquí. Eso es. No sé, ahí no creo que quepan todas. Y por cierto, otra cosa que quiero hacer es eliminar esto. Bueno, joder. Cuando dan esos lagazos, de verdad. Ah, y otra cosa que quiero hacer. Que no se me olvide. Quiero eliminar esto también porque, si os fijáis, nos dificulta bastante la lucha. Y ahora hay que tener en cuenta que sí que tenemos armas que tienen un alcance considerable, que funcionan bastante bien a largas distancias. Así que prefiero tener un poquito más de campo abierto. Por cierto, este tío tiene un 99, así que yo creo que pasando vamos a echarle ya de aquí y que se peine, porque es que es demasiado tiempo invertido en alguien, demasiada comida invertida en alguien, que posiblemente jamás vea la luz, ¿no? A ver si Sayot deja ya de hacer el parguela. Se lo agradecería bastante, la verdad. Hola de frío. Vaya, pues lo que nos faltaba. Tenemos muy poquita comida. A lo mejor deberíamos comprarle a este señor o señora. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Vendes algo de comida barato? No, lo vendes carísimo. Infamemente caro. Vale, ahora quiero que me quitéis el suelo de aquí. Vale. Ir a Berserker fuera. Todo el mundo a sus áreas habituales. Hasta que haga frío de verdad. Y Stonecutting terminado. Vale, esto fuera. Sayo. Y lo siguiente, pues eso, sería hacernos esta. Perdón. Ah, podemos hacer la de escultor también. Pues a lo mejor sería una buena idea hacerla de escultor. Y empezar a convertir algunos trozos de estos. ¿Tenemos a alguien que haga bien de escultor? Sería Sayo o Natalia. Realmente... Natalia sería la más indicada. Que nos va a permitir vender algunas esculturas. Y sacar algo de pasta por ese lado. Ya que, bueno, pues convertimos chunks de granito, por cierto. ¿Ahí por qué hay un chunk de granito? Porque esto está, efectivamente. Ahí había un pilar antiguo y no lo habíamos convertido. Vale. Esto ya está. Vamos por aquí. Y esto no es uno de estos de madera que ponemos aquí. Y aquí ni siquiera hace falta nada porque ya sabéis que está puesto automático. Así que perfecto. Joder, Sayo, estás cabreadísimo con la vida.
Vamos a decirle que él sí que se quede aquí en base un tiempo porque no se puede estar tan cabreado. Otra cosa es que tenemos bastante poquita comida, la verdad. A ver si el tema de las patatas nos salva un poquito la tarde. Recordemos que tenemos aquí esto. Se puede hacer con patatas. Así que nos podría venir bastante, bastante bien. Es peor que la roasted, pero... Ah, en fin, debería funcionar. Moral realmente mala también de Natalia. Natalia, ¿qué te pasa? Pues no sé. Están muy enfadados. Hasta que no se vaya el tema del prisionero aquel. Ya sabemos que tener prisioneros puede tener un malus. Potermia para María. Hostia, es verdad que teníamos aquí una hora de frío brutal. Y nosotros tan feliz. Todo el mundo a base, por favor. No quiero que os vayáis demasiado lejos. Nos estamos quedando sin comida. Esto debería ir llenándose cuando sea el momento. Hipotermia para amarilla. Oye, aquí hace 0 grados. No, no, vamos a cerrar esto. Que está haciendo un frío del copón, bendito. Eso es, aquí tiene que subir la temperatura. 49 bajo 0, 3. Bueno, pues sí que la ha pillado el frío, sí. Vale, aquí ya estamos a 8. Nada, un simple frostbite. María, vente aquí a descansar. Y no me digas que un ataque. No me digas que un ataque. Vale, pues todo el mundo al área de seguridad. Y Bernie te queda sin nada y te vienes a por esto. Esto no, esto no, este sí. Vale, a ver dónde viene. Las sepias, pues esto no es buena cosa, porque las sepias traen problemas. Por suerte esto ya lo tenemos hecho. ¿Cuánto munición tienes? Vale, tienes munición suficiente. Así que no habría problemas. Vale, se van a quedar ahí un rato. Con lo cual, con un poquito de suerte, se mueren de frío. No, no se va a morir de frío. Y a nosotros, en cambio, sí que ahí vienen. Vale, pues Rutana, te vienes aquí. Sayo, te vienes aquí. Y Bernie, también en precisión, te vienes aquí. A no ser que vengan por la derecha, que todo podría ser. No. Sí, vale. Dos por la derecha. Vamos a hacer lo siguiente. Bernie, te vienes aquí. Rutana, te vienes aquí. Sayo, te vienes aquí. Pues sí que ha durado el tío este. Mira, trae otra M4A1. Bastante munición. Y esto ya está, perfecto. Pues nos venimos aquí. Tú para acá, tú para acá. Tú para acá. Tú aquí. ¿What? Vale, ya está. Entonces, todo el mundo al área... no, de base. Eso es. Y... Bernie. Marcamos todo.
Han traído algo de comer, pero no demasiado. Joder, Bernie. Vale, Tara, ¿a ti te podríamos reclutar? Estaría bien tener un tío azul. 99%. Pues vamos a desnudarte. Beautiful. Mola. A ver, uf, es que es potente esta chica, ¿eh? Vamos a echarla porque es que... Si sobrevive. Porque es que me temo mucho, mucho, mucho que sus días van a acabar. Una muy mala de Marilla. ¿Por qué? Tienes mucho dolor. Claro, es que esta mujer tiene un problema muy, muy tocho. Que es el tema este. La artritis. Por eso os digo, si le pudiéramos poner otro tipo de... De brazos, prótesis o algo, pues estaría muy bien, pero no podemos. ¿Qué tal frío hace? Bueno, ya estamos fuera de peligro. Todo el mundo al área de trabajo. Salvo Sayo y Tranca, que espero que nos podáis traer comida porque ahora mismo debemos tener mucho hambre. Vale, señora Tara. La bonita Tara, que se va con frío, pero se va. ¡Viva! Vale, no vamos a investigar de momento nada. Quiero darle un poquito carpetazo a toda esta zona. Y vasallo. Otra cosa que voy a hacer es aumentar un poquito el tiempo de duración de esto. De la... caza. Vale, vamos a quitar todo. Vamos a decir que va a durar desde las 6 hasta... ¿A qué hora empieza la segunda ronda? Sería hasta las 17, ¿no? Vale. Desde las 6 hasta las 17. Bernino. Rutana. Y Sayo. Eso es. Vale. Tiene un 16, no está mal, pero fijaos cómo le va bajando poco a poco. Con lo cual, sin tener dos de interés es difícil que suban más allá de 17, tal. Tranca está muy cabreado. La muerte de ese prisionero va a ser un problema eterno. Pero bueno, por lo menos vamos teniendo algo de ropa ya. Algo de ropa hecha, quiero decir. Hay mucho más por destruir, pero... Algo de ropa vamos teniendo. Psicosis para Tranca. Se ve a venir. Pero bueno, ya no tendrá un frío terrible. Hace fuera 7 grados. Esto podríamos quitarlo y esto abrirlo. De hecho, es que dentro hace un calor del copón. Ha dormido con calor, claro. La verdad es que... Composición para Sayo, por hambriento. Ugh. No tenemos nada de comer. Nada, de nada, de nada de comer. Están haciendo una buena tarea, pero de nada nos vale si no podemos comer. Así que Sayo, tráenos... Tráenos cosas. Eso es. Eso es. Buen chico, Bernie. No, pero no os comáis el animal en crudo, que es mucho peor para vosotros. Dita sea. Ay, Marilla, Marilla. Por cierto, hemos dejado aquí cosas tiradas. Vamos a cogerlas todas. Marilla, Marilla. Vale, bien. Eso es. Eso es. Tantrum para Marilla, por supuesto.
tonta eres, colega. Es que es muy tonta. Es que es muy tonta. En serio, es muy retrasada. Ya no tenemos comida. Oye, ¿estáis plantando ya? ¿No era el 11 de primavera el momento de plantación? Pues bueno, si podemos ya. ¿5% ya? Hostia, van rápidas. ¿Cuánto tardan las patatas en crecer en teoría? 6,5 días. O sea, deberíamos tener hasta 3 rondas. Vale, es que nos la vamos a jugar. Como no podemos recolectar esta ronda, vamos a perder todas las semillas. Vale, esta gente se echa unas partidas. ¿Dónde vas? A por un cuerpo de conejo. Pues no, se vuelve loco. Vale, tiene unas ansias de locura que no es ni medio normal. Oh, esto no lo había visto. Zona de trabajo. No me jodas. Estaremos pendientes de Sayo. Recoger su arma. Y a ver esas patatitas porque nos pueden salvar de un problema. No, bueno, pero no. Ahora no nos van a salvar. Estamos demasiado en la mierda ahora mismo. Animales locos. ¿Qué? Ya está. Vamos a poner a todos reacción de huida. Eso es. ¿Qué fue del conejo? No tengo ni idea. ¿Qué fue del conejo? Se ha comido un zorro así del tirón. Ay. Artritis estable. ¿Cómo va esto? Va que no es poco. ¿Dónde diablos estaba el rifle? ¿Dónde estaba el rifle? Por aquí, ¿no? Sí, ahí está. Vale, ensayo. Todavía está en modo subnormal.
No me jodas. ¡No me jodas! Vale, pues nos acaban de putear. A ver, lo primero, tenemos que hacer una de estas. Que han roto, venía aquí. Tenemos que hacer una de estas. Que viene aquí. Y vaya tela, nos han hecho mierda, ¿eh? Bueno, sobre todo esto es el mayor problema. ¿Qué haces, Abruño? Ah, mira, aquí también han roto otra cosa. Este tema. ¿Qué haces, Abruño? Salió. ¡Buf! ¿Qué viajecito más bueno te va a tocar dar? ¿Dónde estaba el rifle? ¿Dónde estaba el rifle? Estaba por aquí, que lo sé yo. Vale, alguien lo ha traído, menos mal. Necesitamos comida ya. Todo el mundo está enfadadísimo con la vida. La gente se corta por la calle. Vamos a hacer una cosa y es que vamos a marcar a mano cosas que cazar, porque no... No parece que lo estén haciendo ellos. Tampoco hay muchas cosas que cazar, ¿no? Aquí hay esto. El múfalo, sí, pero es que nunca llegan. Ese es el problema. Vale, ya tenemos esto hecho. Entonces, ahora sí que lo vamos a hacer como estaba previsto, ¿no? Me haces hasta que haya uno con un rango 50 y con uno mínimo de 10. Y me tienes que quitar Fenrir, Featherleather y Trumbo. Vale. Luego vendría los pantalones, hemos dicho, los suspended strip trousers. Me haces hasta que haya uno con 50, 10, esto fuera, y de aquí todos menos esto, esto y Trumbo. Y button t-shirt hasta que haya uno, rango 50. Esto sí. Y esto sí, salvo este, este y este. Ya está. En teoría está. Vale, vamos a ver si tiene algo de comer. Es que es muy poco, tío. Es muy poquito. Ah. Es que encima está esta. Siempre son nuestros malditos arqueros. Malilla se pone mal. ¿Cómo van las patatas? 12%. Madre mía. Van muy lentas para lo que necesitamos. Es que no. Nada, no podemos hacer nada. O traemos comida en abundancia o estamos fuera. Vale, Sayo, lo siento, pero te va a tocar
Eso es. Rutana, es que te va a... Es que no... ¿Qué cojones? Ah, vale, o sea, es Rutana. Vale, ahora sí. Claro, por eso teníamos problemas. O entre otras cosas. Vale, estos tíos están contentos con nuestra hospitalidad. Pero yo estoy muerto de hambre. Oh, sí, 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 sí. Sayo, ven aquí, ya. Rutana, ven aquí, ya. ¿Rutana? ¿Cómo que no es un hunter? Ah, por la hora. Pues vamos a hacer una cosa, hasta que volvamos a tener comida. Esto y esto. Rutana, aquí. Sayo, aquí. Vale, creo que todo ha sobrevivido. Bernie y Natalia han roto. Oh. Son ex. Pues ahora no se van a llevar muy bien. Supongo. Venga, esos múfalos. Ahora, Bruño, lo siento, pero te toca... Hoy no vas a dormir. ¿Qué está ahí? Vale. Vale. Otra vez. O sea, se ha cortado tan fuerte que la subnormal se ha caído. Es que hay que ser tontos. Bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Chao, chao.